Hola, me llamo Carol Botín. Bienvenidos a este vídeo de Bauhaus, donde vamos a aprender a hacer una lámpara de sobremesa. Además, va a ser una lámpara que creo que os va a encantar porque es de bajo consumo, ya que vamos a ponerle una tira LED. Ahora nos toca ponernos manos a la obra. Importante, voy a especificar los materiales que vais a necesitar para que vosotros desde vuestra casa podáis hacer también esta lámpara. Bueno, ya tenemos cortadas nuestras tablas para empezar a formar nuestra lámpara. Podéis utilizar cualquier tipo de herramienta de corte, ya sea eléctrica o manual, o si no, algo que a mí me gusta y es lo que he hecho yo, es utilizar el servicio de corte que nos ofrecen en las tiendas de Bauhaus. Tú simplemente les dices qué medidas quieres, ellos te lo dan cortado y voilà, podemos empezar. En este caso vamos a cortar dos piezas con 30 centímetros de largo por 8,5 de ancho y otras dos con 27 centímetros de largo por 8,5 de ancho. Ya tenemos formada la estructura de nuestra lámpara. Ahora lo que vamos a hacer, las pequeñas irregularidades que nos hayan podido quedar, porque quizás a la hora de colocarlo pues nos ha quedado pues una parte como más hundida o un poco de apertura, o simplemente lo que son los agujeritos de haber metido el clavo, vamos a taparlo con masilla para que nos quede más uniforme y perfecto. También hemos pedido en el servicio de corte de Bauhaus que nos corten de este listón dos medidas diferentes. Cuatro listones, los más pequeños, irán a una medida de largo de 23,3 centímetros y los otros cuatro más grandes, su medida será de 26,7. Ya hemos colocado en todo el perímetro interno lo que son los listones y como veis ha quedado pues como un carril en medio, o sea, entre los dos listones nos queda como un hueco. En este carril es donde vamos a insertar la tira de LED y vamos a hacerlo empezando por este lateral y tendremos que hacer un pequeño agujero en el costado para poder poner en el lateral la tira de LED con su enchufe. Así que voy a utilizar una broca de pala de 12 centímetros. Y en lugar de hacer directamente el agujero, pondré un poco de cinta de doble cara para que de esta manera el agujero nos quede mucho más perfecto. Bueno, y ahora llegó el turno de decorar. Vamos a hacerlo con las pinturas Chalk Paint de Swing Color, que es la marca de Bauhaus, que además de que tiene base agua, no resultan tóxicas. La parte externa de la lámpara le vamos a poner cera oscura. Una vez que esté toda la cera dada, luego le aplicaremos cera blanca. Lo que vamos a hacer con esto es que el color nos quede más matizado y va a quedar muchísimo más natural. Y en la parte interna vamos a utilizar la pintura Chalk Paint en color blanco. Bueno, pues ya tenemos terminada nuestra lámpara Do It Yourself. Aquí ha sido mucho más fácil de lo que parecía y la verdad que queda un elemento de diseño súper bonito para poner en nuestras casas y lo mejor que lo hemos hecho nosotros mismos. Y bueno, ahora solo nos queda encenderla y disfrutarla. Os esperamos en siguientes vídeos en Bauhaus. ¡Hasta pronto!